¡Buenos días, Mary! ¡Feliz sábado! ¡Buenos días, Bernie! ¡Feliz inicio del mes de mayo! ¡El mes de mayo es uno de mis meses favoritos! ¡Cumpleaños de un amigo mío! ¡Qué chévere! ¡Me encantan los cumpleaños! Además, ya se están acercando las lluvias. ¡Qué raro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero me gusta porque refresca el ambiente! ¡Así es! Mary, hoy tenemos muchas cosas interesantes para todos nuestros amiguitos. ¡Claro que sí! ¡Hay nuevos estrenos aquí! ¡Tenemos una nueva temporada con la historia de nuestro amigo Nick! ¡Wow! ¡Vamos a ver cuánto ha crecido Nick! ¡Ah, sí! ¿Verdad que sí? Así como nosotros vamos creciendo cada vez más, altos, el Nick también está creciendo. Y la historia de hoy está bien interesante. Tiene como título Un Rinconcito Especial. ¡Ah! Vamos a ver de qué se trata. ¿Tú sabes, Bernie? Bueno, no la he visto. Vamos a verla todos juntos. ¡Vamos a ver! ¡Así es! Nick, Nick, hoy tendremos historia y novedad. Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Y bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que más les gustó hacer en la casa de la abuela? Lo que más me gustó fue este montón de fotos del viaje que ella hizo. A mí también me gustó mucho. Y ella tiene tantos libros. Mientras ustedes estuvieron fuera de casa, papá y yo preparamos una sorpresa. ¡Yupi! ¡Sorpresa! ¡Amo las sorpresas! ¡Siempre son buenísimas! ¿Qué es? Gabi, Gabi, mi niña curiosa. Yo también tengo curiosidad. ¿Qué es? Tranquilos, pronto la descubrirán. ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¿Puedo abrir los ojos? ¡Estoy curioso! ¡Calma! ¡Ya llega! ¡Quiero verlo ya! ¡Atención! A la de tres y pueden sacarse las vendas. ¡Uno, dos, tres! ¡Este es el antiguo trastero! ¡No lo creo! Sí, hijo. Está bien diferente, ¿no? ¿Recuerdas cómo era antes? Sí, lo recuerdo. Ni siquiera parece el mismo lugar. ¡Qué lindo! ¿No será buenísimo? ¡Muy bueno! ¿No, Gabi? ¿Gabi? Hija, ¿entendiste lo que dije? Este será su rinconcito de lectura. ¡Vengan! ¿A qué esperan? ¿Es realmente verdad? ¡Qué bueno! ¡Tenemos nuestro propio rincón de lectura! Miren lo que hay aquí. Los puffs son para que estén cómodos. La alfombra la hizo mamá. ¡Qué bueno! Y todos estos libros bien cerquita de ustedes. Y aquí el súper regalo de la abuela. La serie Conflicto. Inauguramos este rinconcito de lectura comenzando con este de aquí. Es el primero de la serie. ¡Por fin! Quería tanto leer este libro. La abuela nos contó porque Elena de White escribió este libro. ¿Te acuerdas, Gabi? Ajá. Elena estaba en un funeral y tuvo una visión. Y Dios le ordenó escribir. Así es. Y la abuela les contó también todo lo que Elena de White tuvo que enfrentar para escribir este libro. No, no alcanzó el tiempo. Ah, entonces, antes de leer, yo les contaré. Ahora me da curiosidad de verdad. Entonces, me parece mejor cada uno elija su lugar y vamos a inaugurar nuestro rinconcito de lectura. En ese funeral del que les habló la abuela, Elena de White quiso decir algunas palabras para consolar a la familia que estaba muy triste. Nada más empezar,
Elena tuvo una visión que duró 2 horas. ¿Dos horas? ¿Y las personas que estaban allí no se cansaron? Pues no. Todos se quedaron calladitos hasta que la visión terminó. Ellos querían saber lo que Dios le estaba revelando. ¿Y qué pasó después? Cuando terminó la visión, Elena contó un poco sobre una guerra terrible que comenzó hace mucho tiempo. Es lo que conocemos como el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Por eso, estos 5 libros de la serie recibieron ese nombre. En el viaje de regreso a casa, mientras estaban en el tren, Elena y Jaime tuvieron bastante tiempo para conversar. Y ella le contó muchos otros detalles de la visión. Elena no lo sabía, pero alguien que no podía ser visto estaba escuchando atentamente la conversación. No le gustó nada lo que escuchó y no quería que nadie más supiera aquella historia. Y decidió que intentaría impedir que Elena escribiera eso. ¡El enemigo! ¡Exacto! Y él ni siquiera esperó mucho tiempo para poner en práctica sus terribles planes. En medio del viaje, Elena y Jaime pararon en una ciudad para visitar a una pareja de amigos. Mientras estaban allí, de repente, el cuerpo de Elena se fue paralizando, comenzando por la boca y tomándole todo el lado derecho. ¿Qué estaba sucediendo con ella? Fue algo parecido como un derrame y ni siquiera había llegado a su casa. Fue muy complicado. Pero las personas oraron por la salud de Elena y ella mejoró un poco, por lo menos lo suficiente para lograr volver a su casa. Al llegar a casa, Elena sabía que debía obedecer a Dios y escribir la visión. ¿Pero cómo pudo escribir si estaba paralizada? Pues sí, Nick. Al comienzo era difícil escribir, incluso una sola página por día. A veces, Elena necesitaba 3 días para recuperarse de ese esfuerzo, pero no se rindió. Elena insistió y logró escribir el texto que se convirtió en el primer libro de esa serie. Después continuó escribiendo y vinieron el segundo, el tercero. Y así, ¡el enemigo fue derrotado! ¡Sí! Eso fue tan solo el comienzo de la historia. ¿Se imaginan lo que hay dentro de esos libros? ¡Quiero, quiero, quiero! ¿Qué quieres, Gaby? ¡Quiero leer esos libros! Entonces hagamos lo siguiente. Todos los días venimos aquí a leer un poco. ¿Qué piensan? ¡Me hace mucha ilusión! ¡Papá! ¿Puedo invitar a Leo para que venga a leer con nosotros? Y creo que también le gustará mucho conocer esa historia. ¡Claro que sí, Nick! Voy a hablar con su mamá para ponernos de acuerdo con el horario. ¡Genial! Querido, vamos a orar y agradecer a Dios por el regalo maravilloso que llegó hasta nosotros. ¡Sí! Es una excelente idea, querida. Vamos a orar. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo.
porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Yo soy feliz porque Jesús es muy bueno conmigo. Yo soy feliz porque Él es mi gran amigo. Quiero escuchar historias que hablen de Jesús y conocerlo más para aprender de Él. Quiero hablar con Cristo, abrir mi corazón. Por eso soy feliz y canto esta canción. La, 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 la. Y cada uno puede elegir su lugar para leer. Claro. Mi mamá, cuando me lee en su cuarto. Yo me siento con ella en la cama y ella me lee historias muy bonitas. ¡Qué bonito! A mí me gusta ir afuera, a la naturaleza. ¡Oh! Leer historias mientras escuchas y los pajaritos cantando. ¡Qué bien! Sí, me relaja muchísimo. Pero Bernie, dime, ahora dime. Viene un momento muy divertido. Yo tengo listo mi lápiz y yo también tengo mi, por aquí mi, tengo todo mi hoja, borrado. Tengo un blog. Está, sí. Todas las cosas están listas. Iremos a hacer un dibujo extraordinario. ¡Oh, sí! Yo quiero dibujar. Sí, sí. ¡Vamos entonces! ¡Vamos allá! Damos la bienvenida entonces a este su espacio creativo. Mi nombre es Elías y voy a compartirles hoy lo que es un dibujo del profeta Daniel. Daniel tiene una historia muy interesante con muchas aventuras, las cuales podemos nosotros ver en la Biblia. Hoy vamos a dibujar esa parte cuando él estuvo con esos leones rugientes. ¿Ustedes saben dibujar leones? Bueno, si no saben, hoy van a aprender. Y si de repente ya han dibujado leones, quizás puedan encontrar una forma un poquito distinta de dibujarlo que puede que les guste. Vamos a comenzar dibujando a nuestro profeta. El profeta yo creo que va a ser más o menos de este tamaño. Va a empezar su cabeza como desde acá y los pies van a estar como hasta aquí más o menos. Creo que sí. Vamos a ver, vamos a colocar un poquito los pies más arribita. Por acá y la cabeza que llegue por aquí. Más o menos, ok. Vamos a trabajar allí, voy a borrar mi marca al principio. Esto, lo importante de que el borrador nos acompañe es que podemos ir acomodando las cositas conforme vamos dibujando. Ok, vamos a dibujar entonces a nuestro profeta. El profeta Daniel lo vamos a dibujar con una naricita bastante grande, así. Sus ojitos, vamos a colocarlos aquí a este lado. Ya con eso tenemos la base para la cara. Y voy a colocarle el mentón. El mentón se lo vamos a hacer así bien gruesecito, bien grande. Ok. Desde aquí vamos a colocar sus orejas. Vean que parece como que fuera una forma como de una olla. Luego de acá mismo de las orejas vamos a bajar para hacer la barba. Oh, miren qué tal que hay esa barba. Eso. Igualita a la barba de papá, ¿verdad? Así bien peinadita. Ok, vamos entonces a hacer por acá encima de las orejas lo que va a ser la línea del cabello dentro de la cara. Y por encima hacemos la línea que va del cabello por fuera. Ok, ahí tenemos más o menos. Vamos a colocarle una buena sonrisa porque ya lo vamos a dibujar no cuando estaba apenas con los leones ahí entrando, sino ya a la mañana siguiente, después que pasó esa gran aventura. Ok, vamos a dibujarlo hasta allí. Vamos a dibujar su cuerpo. Aquí, vamos a dibujar, puede ser hasta acá, la parte del vestido que él llevaba. Por aquí. Y vamos a dibujar su brazo hacia arriba, saludando, así como cuando el rey Darío lo llamó, que le preguntó, ¿y dónde estás metido tú, Daniel? Bueno, aquí estoy, aquí estoy. Ok, vamos a dibujar el brazo un poquito más acá. Creo que por acá, más o menos, ahí está bien. Y entonces vamos a dibujar este brazo hacia acá. Este brazo va a estar extendido porque yo les quiero mostrar algo bien interesante. Nosotros vamos a hacer que el profeta esté abrazando, agarrando por uno de los hombros a ese león. Aquí vamos a dibujar entonces la parte de abajo del vestido y sus pies. De aquí en adelante nosotros en este espacio vamos a dibujar la cara de un león. Yo voy a tomar el espacio para que su nariz
Los leones son mucho más grandes que nosotros, así que la nariz del león va a ser grandota. Una narizota, que la nariz del león más o menos tiene una forma como esta, vean. Tenemos acá una forma que baja y se regresa hasta aquí, y otra desde acá que baja y se regresa hasta allá. Podemos colocarle de repente unos bigotitos aquí de una vez, uno por acá, tres bigotitos, y vamos a hacer un cierre en la parte de aquí de abajo. Después de esto vamos a plantarle los ojos a ese león. Un ojo, otro ojo, ahí está. Ya ven más o menos el tamaño. La cara nada más del león es más grande que la cabeza del profeta. Eso es importante, se llaman proporciones. Y si nosotros trabajamos bien proporciones, los dibujos nos van a quedar bien interesantes. Ok, entonces ahora vamos a trazar la parte de la frente del león y sus orejas. Las orejas de los leones son redonditas. Después de acá, vamos hasta acá abajo. Lo mismo hacemos de este lado, hacemos una oreja y luego damos la vuelta hasta acá abajo. Ya más o menos tenemos la estructura. ¿Qué vamos a hacer con la melena? La melena de los leones es siempre despelucada, así que no hay una regla para hacer los cabellos, los pelitos de la melena. Así que vamos a hacer curvas. Les voy a decir que podemos hacer curva grande, curva chiquita. Curva grande, curva chiquita. Otra vez curva grande, curva chiquita. La podemos hacer al contrario, hacia el otro lado. Una curva grandota, una chiquita, una curva grande, una pequeña. Hacemos algo por aquí así y nos volvemos para arriba, por acá. Y entonces hacemos una curva chiquita, una curva grandota, una curva grande, una curva chiquita, una curva para el otro lado y otra curva que viene para acá. Una que sube, otra que baja, otra que va para arriba y una que va para abajo. Y ahí lo unimos, ¿ven? ¿Ven cómo quedó la melena del león? Interesante, ¿verdad? Ok, vamos entonces a hacer las patitas del león aquí adelante. Las patitas, hacemos una línea, hacemos una pata para este lado y hacemos una pata para el otro lado. Le hacemos una línea como esta y luego los deditos de las garras del león. Le digo deditos por cariño, pero sabemos que los leones son siempre súper poderosos. Por eso todo el mundo estaba asustado y el rey estaba muy preocupado de que Daniel estuviera metido con esos semejantes animales allí, encerrado en ese foso. Ok, hacemos esto para cerrar las patitas aquí adelante y luego vamos a hacer entonces la barriga del león que está echado. Por acá la barriga y hacemos las patitas de atrás por aquí. Ahí está. Podemos hacerle su colita. Hacemos una cola por acá. La cola del león es gruesa. Y le hacemos la punta por aquí. Creo que esto así está casi al bordecito de la toma. Ok, después que tenemos esto, nos venimos para este lado y hacemos a la leona, porque bueno, eran varios. Y no creo que hayan habido leones machos juntos. De repente había un macho y algunas cuantas leonas hembras. Así que vamos a dibujar una leona hembra. La leona hembra no lleva la melena. Es casi la misma cara, un poquito más pequeña. Así que vamos a dibujar su nariz. A mí me gusta empezar por la nariz porque me muestra el centro de lo que es la cara. Ok, vamos a dibujar la nariz. Algo así. Y dibujamos acá entonces las mejillas de la señora leona. Le dibujamos acá los ojos bien grandotes. Y entonces nos vamos acá con la parte de abajo de la barbilla. Ella también tiene unos bigotitos un poquito más chiquitos. ¿Sí? Allí. Y vamos a dibujar entonces la cabeza. La cabeza se parece mucho a la del león macho. Dibujamos acá. Y luego hacemos la parte acá de la cara. Ahí está. Hasta ahí llega la cabeza de una leona hembra. Y vamos a dibujarla como que estuviera echada así como los gatos. ¿Saben que los leones se parecen mucho a los gatos, verdad? Pertenecen a la misma familia. Así, hacemos una línea por aquí así, que baja hasta acá. Y luego vamos a hacer esto. Vean esto. Yo voy a empezar desde aquí arriba. Voy a bajar, voy a venir hasta aquí y luego voy a hacer algo así. ¿Para qué? Para yo cerrar aquí y hacer la otra pata aquí adelante. ¿Se dieron cuenta que tiene como que los brazos así medio cruzaditos, así como se sientan los gatos también? Bueno, ahora hacemos la espalda por aquí que va a pasar por detrás del profeta. Y vamos a hacer por aquí la barriga y aquí va a venir más o menos la otra pata de la leona. Y aquí está. Y hacemos la pancita de ella aquí. Ahí está más o menos. Yo voy a hacer unas líneas en la parte del fondo para asemejar las piedras. Ya que él estaba metido en una cueva, vamos a hacer así como unas piedras. Para dibujar piedras no necesitamos hacer muchas cosas muy rectas. Dibujamos como que fueran líneas torcidas a propósito para hacer como que fueran piedras. Ok, por aquí, vemos una por acá y otra por aquí atrás y otra por aquí y una metida por acá. Perfecto. Ahí estamos. Vamos entonces a remarcar este dibujo.
Listo. Así queda entonces nuestro dibujo de Daniel en el pozo de los leones. Espero que les haya gustado mucho, que lo hagan y entonces practiquen mucho lo que es el dibujo. Que Dios les bendiga, niños. Quien teme a un león, levante su mano. Yo que tengo miedo, alzo mi mano. Quien teme a un león, levante su mano. Yo que tengo miedo, alzo mi mano. Niños, estamos hablando de leones. ¿En cuál historia de la Biblia hay leones? Muy bien, la historia de Daniel. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Orar a Dios por él fue prohibido. Metido fue en el gran foso, pobrecito. ¿Cómo él va a dormir con un león a su ladito? Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Daniel era un hombre de mucha oración. Abría sus ventanas y oraba en la mansión. Por ser fiel, él fue perseguido. Orar a Dios por él fue prohibido. Metido fue en el gran foso, pobrecito. ¿Cómo él va a dormir con un león a su ladito? Daniel, ¿dónde está el león? 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 El león está dormido. Daniel era un hombre de mucha oración. Así un angelito dormirá nuestro león. Daniel era un hombre de mucha oración. Así un angelito dormirá nuestro león. Quien no teme más a un león va a ser su mano. Pues con mucha oración yo prendo incluso a un león. El león está dormido. Yo también sé hacer como un león, como los que estaban allí con Daniel. Eran unos leones grandísimos. ¡Igualito! ¡Qué chévere quedó ese dibujo! ¡Me encantó! El mío quedó más o menos, pero lo que cuenta es el intento. Así mismo, poco a poco vamos a ir aprendiendo mucho y vamos a dibujar como unos dibujantes profesionales. ¡Claro que sí! Ahora viene la cocina divertida. ¡Wow! Este segmento con la tía Nilka es muy bueno porque aprendemos a hacer cosas que, bueno, normalmente nosotros cuando vamos a la hora de la merienda nos gusta comer dulces, pero sí, los dulces no son buenos para el organismo tampoco. Nada. Y en este segmento aprendemos comidas sencillas y deliciosas. Y sanas. Me gusta mucho. Claro que sí. Y aprendemos también que podemos ayudar a nuestra mamá. Oh, y a papá, y al tío, y a la abuela, a y todos. A todos. Vamos a aprender entonces en la cocina divertida. Hola, amiguitos. Bienvenidos una vez más a este segmento de Tu Cocina Divertida. Nos vamos a divertir muchísimo en este momento preparando una rica receta. Ya te voy a dar los ingredientes. Bien, chicos, vamos entonces a preparar nuestra deliciosa receta del día de hoy. Vamos a necesitar bananas congeladas. Vamos a necesitar una cucharada de mantequilla de maní crunchy, de esa que tiene el maní en pedacito. Y vamos a necesitar una cucharada de avena integral. Y por supuesto vamos a usar leche, y como estamos hablando de bebidas y de alimentos saludables, vamos a usar leche de vegetal, y en este caso yo estoy utilizando leche de almendra. Vamos a prepararlo entonces. Y nuestro batido es un batido de banana frozen, así que vamos a poner aquí las bananas congeladas, las ponemos en nuestro vaso, vamos a agregar la avena. Vamos a agregar la cucharada de mantequilla de maní, que ese es el ingrediente secreto para que nos quede cremosito y bien, bien rico y nutritivo.
Y pues vamos a ponerle una taza de leche de almendra. En este caso yo voy a medir aquí y ustedes le van a poner, si necesitan, ustedes ven que está muy muy cremoso, le vamos a ir añadiendo un poquito más de leche. Ahí creo que con este es suficiente, y si no, pues vamos a irle agregando más de acuerdo a lo que necesite. Este batido de banana frozen no lleva nada de azúcar porque las bananas están dulces, dulces, y la leche de almendra también tiene su poquito de azúcar, de dulce. Entonces vamos a licuarlo así que quede bien natural. Saben, nosotros necesitamos que nuestro cuerpo consuma alimentos saludables, y este batido es especial para un desayuno. Cuando te levantas en la mañana y ya estás listo para empezar tus clases, te tomas tu batido de banana frozen y será de gran bendición para tu cuerpo. Vamos a licuarlo. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestro batido, a ver cómo nos ha quedado de cremosito, y está especial, nos ha quedado muy especial. Este batido es muy energético, tiene avena que nos ayuda mucho a nuestro cuerpo, y pues las bananas, que es la fruta, es una fruta muy rica y que podemos conseguir muy fácil en nuestro país. Ahí tenemos, lo servimos en un vasito bien agradable, así que tenemos para los licuados y los batidos, y podemos entonces degustar de nuestro rico batido de banana frozen. Voy a probarlo a ver qué tal. Está riquísimo, ese toque de la mantequilla de maní quedó espectacular. Te invito a que lo prepares también. Hoy yo les quiero contar de muchos milagros que hizo Jesús. Salvó a Pedro del mar y a Bartimeo la vista le dio. Hoy yo les quiero decir que así como con fe a Jesús,
Se acaba el mundo de los niños por este día, muchachos. El próximo sábado tenemos más sorpresitas. Vamos a venir con tantas cosas bonitas que a ustedes les va a gustar otra vez, así como les gustó el programa de hoy. ¡Claro que sí! Así que no se lo puedan perder. ¡Inviten a sus amigos! Díganle al vecino, a la abuelita, a todos. Compartan el link. Díganle a papá que les enseña a compartir el link. ¡Claro que sí! ¡Nos vemos el próximo sábado, Bernie! ¡Hasta luego, Bernie! ¡Que estés bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!